La piscina del Colegio Dominicas Vistabella acogió la quinta jornada de waterpolo dentro de los Juegos Cabildo de Tenerife. En ella, los equipos de benjamines y alevines han podido disfrutar de partidos de mini waterpolo con dimensiones adaptadas a cada categoría. Hemos celebrado por segunda vez los Juegos del Cabildo en nuestras instalaciones, en el Colegio Dominicas Vistabella. La verdad es que el transcurso ha sido bastante bueno, hemos estado dentro de los tiempos, la sensación que tenemos es buena, pues vemos que ha habido buen ambiente, los niños sonriendo, se lo han pasado bien. El objetivo del waterpolo en estos juegos no es competitivo, por lo que no se establecieron clasificaciones, únicamente para favorecer la participación y el juego activo. Me parece una iniciativa bastante buena para los niños, para fomentar el waterpolo, para abrir una nueva experiencia a ellos, darles un nuevo deporte, algo que no se ha hecho hasta ahora y la verdad que me parece un acierto. No cabe duda que es una de las modalidades que más reto representa dentro de los Juegos Cabildo de Tenerife, debido a que se trata de las categorías más jóvenes, pero esto no ha hecho que nuestros equipos logren superarse cada semana con altas dosis de motivación. El waterpolo es una de las 26 modalidades incluidas en los Juegos Cabildo de Tenerife impulsados por la Fundación DISA. El pasado 31 de marzo tuvo lugar la 24ª edición del Triatlón del Médano. Bueno, primera prueba de las Series Canarias de Triatlón en un día espectacular, como se puede ver, y con una organización como ya es habitual, rozando la perfección aquí en el Médano. Organizado por el Club Trimédano junto con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Tejito Events, es por mérito propio una de las pruebas de triatlón más antiguas de Canarias. El ambiente que siempre acompaña a este lugar, de mucha afluencia de público, mucha gente animando, y que ha hecho, bueno, pues que la carrera, si ya era espectacular de por sí, por los triatletas que hoy se habían dado encuentro aquí en este triatlón, pues todavía ha sido mucho más emocionante con toda la participación de triatletas de las primeras filas canarias. En esta edición, 274 participantes tomaron la salida, 244 hombres y 30 mujeres. Las temperaturas son súper altas, el mar en calma, normalmente el Médano, la playa costera del Médano, hay muchísimo viento y hoy, pues como han podido ver, fantástico clima que ha hecho aquí en el Médano, en Granadilla de Abona. El recorrido consta de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera a pie, todo ello en el bellísimo entorno del Médano. Pues nadando desde el principio, Raúl ya puso un buen ritmo y me mantuve detrás de él a pie. Al montarnos en bici, pues hicimos una transición rápida y se pudo hacer un corte en el que entró Raúl y entré yo. Bastante extraño este triatlón el Médano por la ausencia del viento, ¿no? Normalmente siempre se caracteriza de tener en el sector de la bici mucho viento de frente, a favor, y este año prácticamente no teníamos viento y bueno, hizo que la carrera también sea un poco más fácil. El tiempo está
estado fenomenal, un tiempo extraordinario para la prueba y lúcida, porque además que siempre en el Médano hay un ambiente súper súper bueno, lleno de gente que te anima y se hace todo más ameno. Esta edición, Ricardo Hernández se proclamó vencedor marchando en cabeza de carrera durante todo el recorrido y atravesando la línea de meta con un crono de 1 hora 45 minutos y 15 segundos. A solo 37 segundos entró Raúl Lecuona en segunda posición, siendo Willy García el tercer clasificado. Pues muy contento de empezar con una victoria en la Serie Canaria. La verdad que las sensaciones han sido buenas, me encuentro mucho mejor que el año pasado, donde arrastré lesiones y tuve bastantes obstáculos. Y bueno, este año pues va todo más viento en popa, ¿no? Y la verdad que contento y que siga así. En la modalidad femenina, la protagonista fue Dacil Hernández, que con 2 horas y 7 minutos se anotó la victoria. Zaira Lorenzo fue segunda y Verónica Navarro terminó en tercera posición. La verdad es que me he encontrado bien a lo largo de toda la carrera. No sabía si podía afrontar bien la carrera a pie porque venía con una pequeña lesión en el psoas. Pero bueno, sufrí un poco la última vuelta, pero bien llevadera y contenta, la verdad, que con el resultado. Un año más, el triatlón del Médano ha sido una de las pruebas más atractivas del calendario de country. Las Galletas, en el término municipal de Arona, en el sur de Tenerife, acogió la 23ª edición del Medio Maratón de las Galletas, donde alrededor de 1.300 corredores pudieron disfrutar de un circuito urbano por las calles de esta localidad. La verdad que esta 23 edición ha ido muy bien, contamos con 1.300 corredores en esta media maratón de las Galletas y bueno, como podemos comprobar, hay un ambiente estupendo, un ambiente muy deportivo, un ambiente familiar, no solo hoy sino también ayer con la Feria del Deporte, que fue todo un éxito. Estamos hablando que más de 1.500 corredores entre adultos y niños han pasado por las Galletas en estos días. Con temas de seguridad, bueno, qué decirles con los temas de seguridad, creo que se ha cumplido en creces. Creo que los compañeros tanto de Protección Civil, de la Policía Municipal, como la Guardia Civil han hecho un gran trabajo. Ha salido una prueba muy segura. Han sido dos días intensos, desde el día de ayer sábado hasta hoy domingo, en este entorno inigualable que es Las Galletas, donde hemos podido disfrutar de un deporte familiar de maratón. Ayer fue una tarde familiar en este maratón infantil, que se suma a lo que es hoy con los más de 1.300 personas inscritas. We'll be right back.
Pues bastante bien, muy contenta con esta experiencia, es mi tercera media maratón. La verdad que no sabía cómo iba a hacer el recorrido, me gustó bastante, un poco duro, pero me gustó. El recorrido es muy duro, tenemos bastante, bueno, subidas, no es cuestas duras, pero muy largas. Entonces, como damos dos vueltas, un poquito para la pierna se cuesta un poquito, pero bueno, hay que entrenar mucho, hay que estar preparado para hacer buena carrera. Maratón de las Galletas siempre dura, una carrera bastante exigente con estas subidas y la bajada, y yo que bueno, pues vengo de tener fascitis plantar en el pie izquierdo y una recuperación en el pie derecho con un esguince, la verdad que este año me lo he tomado un poco de recuperación también y de prueba para después de estas lesiones que he tenido, y bueno, la verdad que bastante bien, no he salido con la mente de competición, pero sí que la, con la cabeza de disfrutar, pasarlo bien y poner a prueba pues mis pies, a ver qué tal. Creo que esta prueba que se haya insertado a nivel nacional y que justamente sea puntuable, yo creo que ha sido uno de los mejores desafíos en materia deportiva y del área de deportes. Más de 200 personas que han trabajado en la seguridad, en la protección de esta prueba. Por nuestra parte, como alcalde, lo único que puedo decir es que vengan a disfrutar, que cada año que se hace se pone mucho cariño, que se pone mucha dedicación y el resultado es este. Más de 1.300 personas que participan y que queremos siempre pues, mejorar la calidad y la calidez que tenemos en todas las acciones deportivas que desarrollamos. Younes Aitaidi fue el vencedor con 1:08:39, seguido de Yacoub Elbisis e Hicham Olaya. La carrera muy bonita, siempre es el segundo año que corro aquí. Y bueno, contento para ganar la carrera y la verdad que el recorrido muy bonito, la afición, toda la gente he encontrado muy bien. En Féminas, la lanzaroteña Aroa Merino fue la primera en llegar a meta con 1:19:18. Marta Arnay fue segunda y Sonia Prieto tercera. La verdad que siempre es muy emocionante venir a esta competición, el público te grita, ya te conoce, te ve y bueno, pues hoy la verdad que ha sido muy especial, pues después de estas lesiones venir y ganar ha sido muy especial este año. La 23ª edición del Medio Maratón de las Galletas se ha caracterizado por la participación de corredores de diferentes comunidades autónomas y más de 10 nacionalidades distintas. Aquí en la Epic Gran Canaria, todo preparado, todo dispuesto para el espectáculo del ciclismo en estado puro en la isla europea del deporte Gran Canaria. Maspalomas acogió la segunda edición de la Epic Gran Canaria Río Hotels and Resorts, que ha llevado a los ciclistas por todos los rincones de Gran Canaria. Esta prueba de 3 días de competición ha logrado combinar velocidad, resistencia y paisaje, creando un programa que ha incluido las rutas más populares para el ciclismo en la isla.
La Epic Gran Canaria es una prueba, un ciclo deportiva que es para unir la competición y el cicloturismo y está abierta a todas las categorías. Consta de tres etapas, la etapa Criterium, con un Criterium que termina nocturno, un circuito de 2 kilómetros, y etapas clasificatorias. Después pasamos a una segunda etapa que son 75 kilómetros con un puerto cronometrado de unos 22 kilómetros y la tercera etapa pues con 2 segmentos cronometrados de 4 y 24 kilómetros. La primera jornada ha supuesto la prueba de velocidad para los 450 deportistas de 12 nacionalidades diferentes que se dieron cita en cada una de las mangas. Gran Canaria y Canarias tiene una cosa, todo el mundo lo conoce por su clima, por su temperatura, por sus playas, por su campo. Todo esto nos puede dar muchas más cosas, que es el poder practicar deporte. Y tenemos las mejores instalaciones, y tenemos el mejor clima, tenemos las mejores carreteras donde poder practicar un deporte donde en otros lugares de Europa pues las condiciones no son como las que tenemos nosotros. Ese es el motivo fundamental y después, si las cosas se hacen con cariño y se hacen bien hechas, pues conseguimos lo que hemos conseguido hoy. I was in the pack for a while and then the last round, I just wanted to go for it and see how long the other girls would hang on. And there was me and another girl at the very end. And I thought that when 200 meters left, I thought that I lost it, but then I geared up and then I took it, like by a meter or something. So it was good. Bueno, este circuito yo creo que todavía puedo ir deprisa, ya cuando se complica con subida me cuesta, pero bueno, un circuito así con un solo tiro, como diría yo, hasta ahí llego y bueno, al final hemos podido conseguir la victoria ahí con un tiro solo. Sí, contento de poder estar aquí, la invitación que me han hecho y mira, y ganando esta primera etapa. Hoy lo hemos vivido todos los que estaban ayer, hoy estarán mañana, que este evento es espectacular, que este evento tiene un recorrido de futuro, que es un evento de los grandes eventos de Gran Canaria como Isla Europea del Deporte, en un evento que solo tiene 2 años de recorrido, que ya tiene más de 10 nacionalidades de participantes en la prueba y que es espectacular como lo es el ciclismo. En la segunda jornada se cambió el llano por los entornos naturales de los barrancos de la isla de Gran Canaria, con un recorrido de 75 kilómetros desde Meloneras, meta de la primera jornada, hasta el pueblo de Tirajana, pasando por Artenara, Fataga, Tunte, entre otras localizaciones. Canaria, por los ciclistas es un paradiso, yo pienso, para los turistas, más también por el profesional, porque puedo venir aquí en el invierno para entrenarse bien, con temperaturas muy agradables. Un buen sitio por los ciclistas y para la familia también, porque vienes aquí, se puede pedalar, pero se puede también disfrutar del tiempo como una vacancia. First time I'm doing this race, and I didn't know it's just a mountain that's counting, but it was pretty hard, really hard at the whole climbing, but it's definitely a good training. Ah, estaba una etapa dura porque
está casi solo subida, pero me encuentro muy bien y claro, esta es mi carretera de entrenamiento y sube casi cada día y es mi salón y en mi salón quiero ganar yo. Que da es la oportunidad de competir durante tres días, cada uno a su ritmo, que es un poco el espíritu un poco de las cicloturistas, ¿no? Pero que siempre hay competición un poco o pique, y muy bien seleccionados los tramos cronometrados, los habituallamientos, los puntos de habituallamiento, y sin duda el intercambio de paisajes. Hemos pasado de volcánico a más selvático, increíble, increíble. Y sale justamente aquí, desde el mirador del río Palamas Paroma, y va hacia Yagaure, se hace la crono de 4 kilómetros, después ya va hacia Cercado Espino, cronometrando hasta Yacata, y vuelven a este paraje donde montaremos una fiesta muy buena. Lo disfruté hoy un montón porque estaba primero un puerto corto de solo 10 minutos y es muy explosivo, muy intenso. Y después el largo puerto es a otro ritmo, pero también, claro, estuve disfrutando porque tenía buenas piernas y estaba un día estupendo, genial. We were kind of trying to fool each other. Then I pulled away, got lots of seconds, but then she caught me again at the end. I think it's beautiful to ride here. You have so many options, and the sun is always out. And yeah, I mean, that's the reason why I always come back. It's really hard, definitely good training, and that's why I always come back, and now I'm even living here. En la llegada a meta, residentes, clientes, turistas y deportistas han podido compartir almuerzo en una celebración con mucho ritmo y carnaval. El ganador en la modalidad masculina de esta edición fue el austríaco Matthias Notegger, seguido del italiano Davide Rebellin y Nuke Stephensour. En categoría femenina, la suiza Céline Scharrer se ha proclamado vencedora, seguida de Heidi Sandstroth y Katarina Boelkel. Las clasificaciones que han ido me han impresionado porque venían profesionales y han estado ahí luchando por la general y al final ha estado bastante emocionante y me he encontrado muy similar a lo que uno ve por la tele en el Tour, pues aquí lo tenemos en Gran Canaria. Miles de personas se reunieron para cerrar esta segunda edición que se afianza como evento de referencia en el ciclismo internacional y que ya ha sido incluido en dos de los circuitos más importantes de esta disciplina en el mundo.